Eclipse afirman que fue su propuesta utilizar yuanes y reales para las negociaciones bilaterales con China y Brasil. Pero también aseguran que para asegurar estas transacciones binacionales se necesita crear un fondo con estas divisas. Y sale esta propuesta que en realidad es del IPSE. Nuestra institución hace más de un año que ha venido hablando de los bonos en dólares, de hacer un swap de monedas, utilizar monedas, el euro para hacer comercio con Europa, etcétera, sino que contando con un fondo importante que debería ser el equivalente a varios cientos de millones de dólares, se podría comprar los productos desde el Brasil pagando en reales y comprar los productos desde la China pagando en yuanes. No hay que olvidar que estos son los dos países desde los que más importamos. ¿Va a solucionar el problema teniendo en cuenta de que si el exportador tiene que pagar en reales y en yuanes, primero tiene que conseguir dólares o es que va a comprar estos yuanes y reales con bolivianos? ¿Cuál es la figura? Que el importador, cuando exista este swap de monedas, este fondo de reales o de yuanes, se acerca a los bancos y pague en boliviano. Entonces, efectivamente, se deja de utilizar el dólar y eso puede ser algo que ayude sobremanera a, primero, garantizar la compra.